consejero. Príncipe de paz, Dios fuerte y Padre eterno, Salvador de la humanidad, Emmanuel, Emmanuel, Dios con Príncipe de paz, Dios fuerte y Padre eterno, oh, Salvador de la humanidad, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús. Y de esa manera, tú mismo te personificaste en Él, Señor. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios que está con nosotros en todo momento, Señor. Es el Dios que está con nosotros en los momentos de crisis y de alegría, Señor. Es el Dios que nos sostiene cuando parece que el mundo va a caer. Gracias, Señor. Hoy quiero agradecerte, Señor, porque nos miraste y viste nuestra necesidad de ti, Señor. Miraste la montaña de necesidades que teníamos, más allá de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy vamos a recordar ese momento del pacto, Señor. Hoy vamos a recordar y vamos a hacer la Santa Cena, donde vamos a estar rememorando aquel día, Señor. Así como nos pediste. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti por todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a hacer. Oramos por nuestra familia. Ahí en tu hogar, si estás con tu familia, si estás con tus seres queridos, orá. Entregale a Dios eso. Este es el momento
Pone tus manos sobre tus hijos. Hijos, pongan sus manos con los de sus padres. Así también los abuelos, los tíos, y oren, intercedamos. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias porque estoy con ellos. Gracias por mis seres queridos, si está con un amigo, con una amiga. Inclusive si estás solo, Señor, gracias por la vida. Gracias por la salvación. Gracias porque hoy puedo escuchar tu mensaje. Gracias porque tengo la posibilidad de entender. Gracias, Señor, porque me estás visitando. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Toda gratitud sea solamente para ti, Señor, por este regalo que me diste, que es la vida misma, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a Más que Vencedores. De ahí, de donde nos ves, estamos en un servicio más. Hoy vamos a tener la cena del Señor, la Santa Cena. Pero antes quiero invitarte a ver juntos unos anuncios muy importantes de lo que la iglesia te ofrece como servicio para tu vida espiritual y tu vida en general. Aquí vamos los anuncios. La iglesia no para. Aunque el edificio esté cerrado, estamos más conectados que nunca. Las consejerías siguen activas. Estamos para escucharte. Para más información, escríbinos vía WhatsApp al 0983-923-300, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Los cursos de la Escuela Bíblica ahora son online. Pedí más detalles al WhatsApp 0981-275-166, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además, se habilitaron nuevos cursos de sanidad interior para mujeres. Para inscripciones y más información, contacta al 0983-923-300 vía WhatsApp. Los grupos hogareños se siguen reuniendo vía Zoom. Si todavía no estás en alguno, infórmate más al WhatsApp 0981-851-050, de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Cada domingo hay una nueva clase para los niños que siguen aprendiendo con Generación Josías. No te pierdas ninguna. Las podés encontrar en Facebook e Instagram. Estamos como @GeneracionJosíasMQB. Los juveniles no paran. Si tenés entre 13 a 17 años, sumate. Para más información o consultas, seguinos en Instagram como @MQBJuveniles. Los jóvenes también siguen creciendo en la fe. Los discipulados en cuarentena se mantienen activos con sus charlas. No te quedes fuera. Estamos en Instagram como @MQBJoven. Encontrá allí más información. El Ministerio de Matrimonios está disponible. Para consultas sobre cursos o consejerías, puedes contactar vía WhatsApp al 0981-617-640. O búscanos como @matrimoniosMQB en Instagram y como Ministerio de Matrimonios MQB en Facebook. Las antorchas de oración se mantienen encendidas. Seguimos orando los unos por los otros. Para participar, podés comunicarte al 0982-601-450. También allí podés enviar por mensaje de texto tus pedidos de oración. Seguimos en la brecha con el Grupo de Apoyo Perseverantes. A través de los medios digitales continuamos apoyando y asesorando a dependientes y codependientes a todo tipo de drogas lícitas e ilícitas. Para más información, envía tu mensaje por WhatsApp al 0982-434-243. El Grupo de Apoyo Esperanza también habilitará reuniones por Zoom. Este grupo está dirigido a personas mayores de 18 años que sufrieron abuso sexual en la niñez. Si querés formar parte u obtener más información, podés escribir al correo esperanza@huellasdeamor.org.py. Los servicios semanales siguen activos vía online. Los miércoles a las 19:30 horas. Los sábados tenemos servicio para jóvenes y juveniles a las 19 horas.
Y los domingos, el servicio central a las 10 de la mañana, con repetición a las 5 de la tarde. Búscanos en Instagram como @mqbpy, en Facebook como Más Que Vencedores, y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Más Que Vencedores Paraguay. No te pierdas ninguna transmisión. También seguimos compartiendo contenido por WhatsApp. Si deseas recibir las oraciones y devocionales diarios, podés solicitarlos al 0982-601-450. Para recibir los videos y contenidos multimedia, solicítalos al 0983-777-717. Seamos de bendición. Para información sobre ofrendas y aportes, puedes comunicarte con nosotros al 0986-102-675 o al correo donacion@mqb.org.py. Si quieres colaborar con la ayuda social que está realizando la Iglesia, puedes hacer una donación monetaria contactando al 0986-102-675. Si optas por donar víveres, contacta al 0986-786-922 para obtener el listado y coordinar la entrega. La Iglesia no para. Sé parte vos también. Bueno, hoy es muy importante el tema que voy a hablar con ustedes, porque justamente hoy tenemos Santa Cena y tenemos que ponernos a cuenta. Y el tema de hoy es cómo resolver problemas, cómo resolver conflictos. Y quiero que vayamos todos juntos a Romanos 12, 17 al 18. Romanos 12, 17 al 18. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como pastor y consejero, me paso ayudándole a las personas a resolver conflictos, resolver problemas, conflictos de trabajo, conflictos económicos, conflictos matrimoniales, espirituales, de familia, con los vecinos, con los hijos. Constantemente estamos recibiendo consejería para resolver conflictos. El problema existe por todos lados, porque el mundo está roto. Por eso hay conflictos en todos lados. Por eso, donde vayamos, vamos a tener conflictos. Este sistema está totalmente roto. Ahora, resolver los problemas es esencial. Es algo que todos debemos de manejar. Es clave para tener una vida plena. Pero nunca nadie nos lo enseñó. Estuvimos en el colegio, en la escuela, nadie nos enseñó a resolver conflictos. Llegamos al colegio, a la preparatoria, antes de la universidad, nadie nos enseñó a resolver conflictos. Llegamos a la universidad y nadie nos lo enseñó a resolver conflictos. Pero sin embargo, lo estamos haciendo constantemente. Y muchas veces, la mayoría, lastimosamente, no nos sale bien. Ahora, si no sabes resolver conflicto, yo te quiero decir algo trágico. No vas a ser feliz. No vas a ser feliz. Vas a ser miserable, inclusive. Puedes ser rico, atractivo, influyente, exitoso, talentoso. Pero si tus relaciones no funcionan, todo se vuelve un desastre. Hay gente que nosotros le vemos exitosa, con un auto cero kilómetro, un gran empresario, un gran deportista, pero los conflictos internos en sus hogares no le hacen sentirse plenos ni felices. Los conflictos solamente con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, con sus familiares, no le hacen sentir feliz a pesar de ser gente aparentemente exitosa. Y sin embargo, no son felices porque no saben resolver conflictos. No se puede ser feliz cuando uno tiene problemas por todos lados y con todo el mundo. Menos se puede ser feliz si esos problemas los tenemos con la gente que más amamos o que nos ama. No da gusto. No es simpático. Es desagradable estar peleado con la gente que amamos. Pero no podemos resolverlos. Es desgastante. No disfrutamos ni siquiera del éxito que tenemos porque estamos mal en casa. Estamos mal en nuestros barrios. Estamos mal con nuestros amigos.
Lógicamente, hoy quiero hablarles sobre cómo resolver esos conflictos. Hoy aprenderemos algunos puntos importantes para resolver problemas y conflictos. Estos son los mejores pasos o tips que yo te puedo enseñar porque son bíblicos de cómo resolver conflictos. Cuando lo manejes, escúchame bien, cuando lo manejes, tu nivel de estrés bajará y te vas a sentir mejor porque vas a saber cómo lidiar con los conflictos y solucionarlos. Es lo que yo quiero que hoy tomen nota y apunten porque les va a servir. Leamos juntos de nuevo Romanos 12, 17 al 18. Escuchen bien con el versículo que empezamos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Algo que me gusta de este versículo es que debemos de admitir que hay personas con las cuales no se puede mantener la paz de manera sostenida. Es increíble. Aquí claramente la Biblia lo admite y dice, en cuanto depende de ustedes, porque muchas veces no depende de uno, depende de las otras personas también. Bien dice el dicho, si uno no quiere, dos no pueden. Si uno no quiere, dos no pueden. Esas son personas que literalmente nos vuelven locos, nos quitan de quicio. Son pozos que no pueden ser llenados. Pareciera que no importa lo que hagas, nunca serán satisfechas. Es realmente frustrante. Tienen problemas emocionales que son difíciles de ayudar. ¿Por qué dice la Biblia entonces acá que debemos de buscar la paz con todos? Porque los problemas no resueltos producen tres cosas malas en cada uno de nosotros. Antes de ir a los pasos, yo quiero decirte qué produce los problemas no resueltos si es que no los resolvemos, valga la redundancia. Primero, y anoten, los problemas no resueltos bloquean mi comunión con Dios. Juan 4:20, primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bloquea tu comunión con Dios. Y es lógico, la Biblia es hasta lógica en muchos aspectos. Aquí dice claramente de que ¿cómo vos pretendés amarme a mí que no me ves y le aborrece a tu hermano? Que sí le ves, que sí compartís, que sí estás ahí con ellos. ¿Cómo? Inclusive es dura. Te dice mentiroso, mentirosa. Si decís amarme, ponete de acuerdo con él. En cuanto a ti depende, estad en paz con todos. Segundo, estorba mis oraciones. Eso es duro. Estorba mis oraciones. Primera de Pedro 3:7. Dice así. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, pongan también esposas. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Escúcheme bien. Para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Si vos decís que querés que Dios te escuche, Dios te dice, ponete de acuerdo con tu esposa, ponete de acuerdo con tu esposo. Porque entonces tus oraciones tienen estorbo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si ustedes hacen eso, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y ahí recién, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Si vos decís que Dios no te escucha, te invito a que analices cuál es tu relación con tu cónyuge, con tus padres, con tus hermanos. Para analizar. Los problemas y los conflictos nosotros, entonces primero produce en nosotros, bloquea una comunión con Dios. Segundo, estorba mi oración. Y tercero,
obstaculiza mi felicidad y mi plenitud. Ya lo dije al comienzo, podés aparentar ser la persona más exitosa, inclusive serlo, ser el empresario más rico, podés ser el deportista más conocido, podés ser el maestro más influyente, podés ser un médico prestigioso, pero si no tenés la capacidad de resolver conflictos, no vas a ser feliz, no te vas a sentir pleno, no te vas a sentir plena, no da gusto. Inclusive hasta esos logros no podés disfrutarlos con las personas que más amás porque tienen problemas. Entonces atendé. Pero ahora sí, vayamos a esos puntos, a esos pasos para resolver los problemas. Anoten. Este primer punto es fundamental. Yo creo que es el 51% de toda la resolución del problema, de todas las soluciones del problema. Este primer paso prácticamente ocupa el 51% y los otros 6, el 49%. ¿Por qué 51%? Porque quería que sea un poquito más de la mitad del camino que tenemos que cruzar para resolver nuestros problemas. ¿Cuál es ese? Este paso pasa mucho por la humildad, dejando muy de lado el orgullo. Lo primero que hay que hacer, y anoten, es tomar la iniciativa para solucionar tus problemas. Nosotros, los cristianos, somos los pacificadores, dice la palabra de Dios. Como cristianos y creyentes que decimos ser, somos nosotros los que tenemos la carga de pedir disculpa, de empezar esa reunión. Nosotros somos los pacificadores. Aclaro, no niegue el conflicto. Para solucionarlo, no está bien que se niegue el problema. No pretendas que no hay problemas. Los problemas o conflictos, si no se tratan con el tiempo, se vuelven peor. Aquí no se aplica el dicho, el tiempo lo cura todo. Primera cosa que quiero romper, ese tema de que el tiempo lo cura todo, es mentira. El tiempo no lo cura todo. Es más, muchas cosas no lo cura. Si no tratás, va a ser peor. Los problemas y los conflictos importantes nunca se resuelven accidentalmente. El proceso es así, escúcheme bien. El enojo con el tiempo se vuelve resentimiento. El resentimiento con el tiempo se vuelve amargura y frustración. Cuidado, cuidado. Uno puede disimular, pero el problema sigue estando ahí. Y tarde o temprano va a asomar su cabeza nuevamente para destruir tu paz. La única forma de resolver un problema o un conflicto es enfrentarlo. Hay que enfrentar el miedo que tenemos con el conflicto y la confrontación. ¿Por qué no confrontamos? ¿Por qué no tomamos la iniciativa? Porque tenemos miedo a la confrontación. Tenemos miedo a enfrentar al problema y a la persona con la cual tenemos el problema. Génesis. Pero antes, uno de los más grandes ejemplos, voy a leerlo ahora, es el caso de Adán y Eva. ¿Se recuerdan a Adán y Eva? Se fueron, le desobedecieron a Dios, comieron del árbol, de la fruta del árbol prohibido, del bien y el mal. ¿Y qué hicieron? Se fueron y se escondieron. Cuando Dios vino y le buscó, ellos estaban escondidos. No querían tratar el conflicto. No querían enfrentar el problema. Génesis 3:10. Dice así. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, Adán, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Miren cómo él se escondió para no enfrentarle a Dios. Tenía miedo a la confrontación. Estaba desnudo, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba expuesto, metió la pata, se equivocó, hizo algo que no debía de haber hecho y no quería confrontarlo porque estaba expuesto. Enfrentar el conflicto, los problemas nos da temor porque nos expone, nos pone a la defensiva, nos pone distante, nos hace exigentes inclusive como un sistema de defensa. Pero tenemos que vencer ese miedo a la confrontación.
Si no vencemos ese miedo a la confrontación, ningún conflicto va a poder ser solucionado. Por eso les dije que este primer paso es fundamental. ¿Dónde entonces, me vas a decir, dónde, pastor, entonces puedo yo encontrar el valor para enfrentar el problema? Ese valor lo encontramos en Dios. Ese valor lo encontramos en Dios. 2 Timoteo 1:7. Vamos a 2 Timoteo 1:7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio Dios un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de valor. ¿Qué hacemos, pastor? Entonces, tenés que orar y decirle a Dios: Dios, lléname con tu amor, lléname con valor. Quiero solucionar este conflicto, quiero solucionar este problema. Tengo que ser valiente. Ayúdame, dame ese espíritu de valor. Yo no tengo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valor. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7, sino de valor, de amor, de dominio propio. Allí está, de poder. Habla con Dios antes de hablar con ellos. Habla con Dios antes de confrontar. Es mi responsabilidad como creyente y como cristiano resolver los conflictos y los problemas que se me aparecen. Por eso es importante tener iniciativa. Jesús enseña eso claramente en Mateo 5:23. Mateo 5:23. Vamos a recorrer mucho la Biblia, porque quiero fundamentar cada punto y cada paso con la palabra de Dios. Dice así, 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La reconciliación es una ofrenda a Dios también. Por eso te dice Dios: si tenés un problema con alguien, deja nomás ahí tu ofrenda, anda a solucionarlo y después volvé. Porque esa solución, esa reconciliación que vos hagas con esa persona, y más aún si es alguien a quien vos amas y hoy están con problemas, es para mí también una adoración. Porque la ofrenda es una adoración a Dios. ¿Querés o adorarme? ¿Querés realmente ofrendarme algo? Anda a reconciliarte con esa persona. Y miren lo que dice acá: si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, seguramente vos no tenés nada contra esa persona, pero esa persona tiene algo contra vos. Y Dios te dice: si esa persona, aún si esa persona es la que tiene algo contra vos y vos no, igual anda a buscar la forma de reconciliarte. Toma vos la iniciativa. Es muy loco, ¿verdad?, lo que dice acá en la palabra de Dios. La reconciliación es una adoración, es una honra a Dios. El hecho que yo pueda solucionar el problema con las personas que yo amo más aún, es una forma de decirle a Dios: Señor, te entrego como ofrenda esto. Vos decís amar a Dios, vos decís seguirle a Dios, no podés seguir así. En cuanto a ti dependa, lógicamente, si vos te vas, buscas la forma de reconciliarte y la otra persona no quiere, no importa dentro de todo, porque vos estás buscando realmente agradarle a Dios. Como ya le dije al comienzo, en cuanto a ti dependa. Y vos me decís: pastor, yo hice lo que tenía que haber hecho, le mandé un mensaje, quise reunirme, no hubo caso. Bueno, paz, paz. Pero lo hiciste. Si lo hiciste, Dios mira con agrado. Esa ofrenda de reconciliación, Dios lo mira como un olor fragante, lo percibe con amor. Y Él te va a dar gracia, pero vamos a llegar a eso. Tú debes de tomar la iniciativa. Eso está diciendo Dios aquí. Ahora, ¿cómo hacerlo? Animándote y planificando cómo será ese momento. Escoge el tiempo correcto. No es que ahora mismo está escuchando, sí, ahora mismo le voy a escribir y fue hace unos días, unas horas el problema. De repente tenés que ser sabio, saber en qué momento. Ahora, tenés que elegir el lugar correcto. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento?, me preguntaron una vez. El mejor momento es cuando ambos estén en su mejor momento.
cuando ambos estén bien. O cuando más, y si son más de dos, cuando el grupo esté bien. Escoge el lugar correcto, un lugar donde puedan hablar tranquilo. Oren antes de reunirse. Ve con una, escucha, esto es importante. Ve con una actitud correcta y positiva. Es fundamental en cualquier tipo de negociación, de resolución de conflicto, de problema, que vos te vayas con las mejores expectativas, con la mejor actitud. Se percibe eso si es que no lo haces. Te va a ayudar muchísimo. Entonces, empezamos con el primer paso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar nosotros la iniciativa, porque es nuestro deber cristiano hacerlo. Segundo, y acá viene la segunda parte, que muchos me han preguntado, ¿cómo yo voy a tomar la iniciativa si él fue el culpable? Escúcheme bien. Segundo paso, confesar mi parte de la culpa. Esto es humildad. Dios da gracia y misericordia al humilde, y es gracia y misericordia lo que necesitamos. Aunque sea solamente 1% tu culpa y 99% sea de la otra persona, ese 1%, reconócelo. Reconoce tu culpa. Aunque el otro haya sido 99,9%, ese 0,1%, reconoce. Porque es allí donde el favor de Jehová va a entrar en tu vida. Es allí donde el favor de Dios va a entrar en tu vida. Y te va a decir, fuiste humilde, mi gracia y mi misericordia va a estar sobre vos. Mateo 7, 3 al 5. Miren lo que dice acá. Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si otros nos hacen, lo hicieron al propósito. Si yo lo hice, fue sin querer. No, humildad, reconoce tu culpa. Matrimonios, es de a dos. No es toda la culpa de ella, no es toda la culpa de él. Ambos tienen. Reconoce la tuya primero. No importa cuál sea el porcentaje de culpa que tengas. Eso, reconoce y Dios te va a dar gracia. Porque de otra manera, si te pasas juzgándole al otro, somos egocéntricos, somos orgullosos. No queremos ver nuestros propios errores primero. Y lo que primero tenemos que hacer es reconocer nuestros errores. Dar el ejemplo, ser humildes. Y ahí, y solamente ahí, la gracia y la misericordia de Dios sobre esa relación puede caer. Hasta que eso no pase, no creo que pase nada. No sé si me explico. Tercero, escucha. Escucha, este es muy lindo. Tercero, escucha al que está herido. La gente herida hiere a otros. La gente lastimada quiere lastimar a otros. Escucha el dolor en medio de ese conflicto. Es importante porque de esas heridas vienen muchas veces esos problemas que están teniendo. Mira más allá del aspecto hasta rudo que puede tener esa persona y mira su dolor, escucha sus heridas. Déjale hablar. Escúchale. Santiago 1.19, hermoso. Santiago 1.19 dice, escuchar y obedecer. Mis amados hermanos, dice, quiero que entiendan lo siguiente. Yo estoy leyendo la NTV. Quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Qué linda versión, ¿verdad? Santiago 1.19, nueva traducción viviente, NTV. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Debemos de escuchar. La naturaleza misma nos enseña a saber escuchar. Tenemos dos oídos y una boca. O sea, tenemos que hablar
la mitad de lo que escuchamos. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar al herido. Esa es la clave para comprender todo de la otra persona. Escucha más de lo que hablas. Cuarto, esto es espectacular. Necesitamos empatía. Empatía, ¿qué quiere decir? Es ponerse en el lugar de la otra persona. Ver desde su óptica, ver desde su perspectiva. Trata de ponerte en el lugar de él o de ella. Haz ese ejercicio, ponete en su lugar. Filipenses 2, 4 al 5 dice, nueva traducción viviente voy a leer, Filipenses 2, 4 al 5 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No te preocupes solo por vos, trata de ponerte en el lugar del otro, interesate en el otro. Y dice después, tené la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Cristo Jesús? Se puso en nuestro lugar. Siendo Dios, se hizo hombre y caminó entre nosotros. Eso es empatía, eso es ponerse en el lugar de otra persona. Él se bajó a esta tierra y sufrió las mismas tentaciones que nosotros y venció. Se puso, Él nos entiende más que nadie. Él estuvo contigo, está contigo y va a estar contigo siempre. Él tiene una empatía hacia tu dolor. Hacer lo mismo que Él, tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, te pones en el lugar de la otra persona. Hacelo. Te va a ayudar mucho en resolver esos problemas. Quinto, decir la verdad, pero con tacto, con cuidado. La verdad, y eso voy a dejar en claro, no es negociable, pase lo que pase. Pero hay que ser sabio. Hay que saber decir la verdad, hacerlo con tacto. En Efesios dice, ¿cómo decir la verdad? Hay que decirlo con amor. No usar la verdad como un garrote. La gente usa la verdad como un martillo. Sabe que es cierto, entonces le dice a la otra persona para lastimarlo, no para resolver ningún conflicto, ni para ayudarlo, ni para agarrar y solucionar los problemas. Usan la verdad con dureza. Yo no te estoy diciendo que no le digas la verdad o que no digas la verdad de la situación o digas tu verdad también, pero lo hacelo con tacto. Proverbios 12, 18, escuchen. Proverbios 12, 18, NBI, voy a leer, nueva traducción internacional, dice así. Escuchen bien esta versión. El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Repito, Proverbios 12, 18. El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. En otra versión, la Reina Valera 60, la que tenés seguramente en tu casa, dice, es medicina. La lengua del sabio cura, no hiere. Nunca, escúchame bien, nunca vas a poder demostrar tu punto mientras estés enojado o haciéndolo con enojo. No te van a escuchar. Efesios 4, 29. Dice así. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Te pregunto ahora. Lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, ¿será de utilidad o será dañino para la persona que lo escucha? ¿Ayudará a construir o va a destruir aún más? Si no va a construir, si no va a ser útil, cállate. Sé dueño de tu silencio, no esclavo de tus palabras, como dice el refrán. Sexto, arregla el problema y no la culpa. Escúcheme bien, arregla el problema y no la culpa. Me explico así. Pregúntate vos, ¿qué es más importante para vos o para mí? ¿Culparles o resolver el problema? ¿Qué es más importante? ¿Hacerles sentir culpables
o resolver el conflicto que estoy teniendo. Solucionamos el problema ahora y no la culpa. No juzguemos. La Biblia habla sobre eso. Con la misma vara que juzgamos, vamos a ser juzgados. Romanos 14:13 dice así: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo en el hermano. ¿Por qué queremos juzgar? Aparte, nunca vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Pongamos reglas claras a la conversación y a la relación. ¿Cuáles son? Está en la Biblia esas reglas. En la Biblia está. Vamos a Colosenses 3:8. En la versión NBI, Colosenses 3:8, en la versión NBI dice así: pero ahora, abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. No estén o no se permitan usar eso. No hables con enojo. Reglas claras en tu matrimonio, reglas claras en tu relación con tu hijo, reglas claras en tu relación con tus compañeros de trabajo, reglas claras en tu relación con tu vecino, con un amigo. No te enojes, no seas iracundo, malicioso, no hables algo que busque herir a la otra persona, calumnia, no mientas, no uses lenguaje obsceno. Reglas claras, no uses esas reglas. Pónganse reglas en su matrimonio, pónganse reglas en sus relaciones. Decile a tu esposa, decile a tu esposo: mi amor, nunca vamos a usar este tipo de vocabulario, nunca nos vamos a amenazar con cosas malas. Si lo hiciste, arrepentite, pedí perdón y no lo vuelvas a hacer. No están permitidos usarlas. Séptimo, este es el último punto y después voy a ir terminando. Séptimo, enfócate en la reconciliación. Esto quiere decir que restablezca la relación, sí o sí. No siempre llegarán a una resolución, o sea, a un acuerdo perfecto, ya que ambos son imperfectos. No llegamos a un acuerdo. Ella no está de acuerdo conmigo, él no está de acuerdo conmigo. No, lo va a estar 100%, son diferentes, son imperfectos. Querer algo perfecto en seres imperfectos no va a pasar. Pero sí pueden llegar a una reconciliación y a un acuerdo. Aprender a vivir con las diferencias siempre y cuando éstas no vayan en contra de nuestros valores y principios cristianos es fundamental. Hay cosas que no valen la pena discutir. Como siempre digo, sepa elegir sus batallas. Suelte. Nos peleamos muchas veces por tonterías. Discutimos por sonceades. No sé si está bien expresado. Por estupideces, discúlpeme la expresión. Y cuando vienen en serio las peleas fuertes, cuando vienen en serio las tormentas que buscan destruir nuestra relación, ya estamos desgastados porque nos pasamos peleando, discutiendo, dividiéndonos por tonterías. Sepa escoger sus batallas, sepa escoger qué le importa y qué no le importa. No necesita responder todos los saques al que le gusta el tenis o el pádel o el ping-pong, no sé. ¿Por qué? Y para ir terminando con esto, y vamos después a orar. Mateo 5:9, en la Biblia de las Américas, muy linda versión, dice así: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hay que ser gente que procure la paz. ¿Quieres ser llamado un hijo de Dios? Bueno, procura la paz. Si vos no procurás la paz, si vos sos una persona conflictiva, si sos una persona que busca problemas, que vos sos una persona que ve dónde están los problemas o los defectos para ahí hacerlos más grandes, no sos un hijo de Dios. Tenemos que procurar la paz. Hay que hacer agentes de paz. Dios nos llamó a uno de los más grandes ministerios de todos. Hay algo que todos los creyentes en Cristo tienen como ministerio y está en 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios nos llama a esto principalmente a resolver nuestros conflictos con Él. Dios ya envió el camino, Dios ya envió la forma de hacerlo. Te invito a tomarlo y resuelvas el conflicto que el pecado provocó entre vos y Dios. Ahora quiero hablarte del conflicto más grande que tenés. Si vos no resolviste tus conflictos con Dios, hoy es el día, ahora es el momento. Está bien que puedas usar todos estos pasos para reconciliarte con las personas alrededor tuyo, pero hay un conflicto mucho más grande y es el conflicto que vos tenés con Dios. Dios te llama hoy, ahora, antes de consumir la cena del Señor, a que arregles cuentas con Él. Este es el día que Dios quiere que arregles cuentas con Él. Y si ya sos creyente y estás haciendo algo que a Él no le agrada, hoy te dice el Señor, arreglemos cuentas. Arreglemos cuentas. En 1 Timoteo 2:5, con este versículo termino, quiero decirte que ese conflicto, esa resolución, esa forma de reconciliarnos con Dios fue dado por Dios mismo a través de Cristo. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo nos une. Él es el reconciliador que nosotros necesitamos para reconciliarnos con Dios. Debemos de tener paz con Dios. Ahora te invito, antes de consumir la cena del Señor, que resuelvan los conflictos entre ustedes, ahí con los suyos, en tu casa. Si estás mal con tu esposa, si estás mal con tu esposo, este es el momento de agarrar, abrazarle, pedirle perdón y empezar a poner una hora, un momento, un lugar para poder hablar y resolver las situaciones. Pero antes de eso, yo quiero que vos entres a cuentas con Dios. Si no le conoces a Cristo, yo quiero orar contigo ahora, antes de que oremos todos juntos mientras escuchamos una música de Laura y de Eric. Y quiero orar contigo. Quiero que repitas conmigo esta oración si querés resolver tu conflicto con Dios. Quiero que tomemos el camino correcto, que es Cristo. Y vamos a orar. Y repetí conmigo ahí en tu casa, si estás escuchando esto por primera vez. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte perdón de mis pecados. Reconozco que soy un pecador y he pecado. Y te pido que me perdones. Acepto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y a Cristo como mi Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu perdón. Que ahora a través de mis palabras, Señor, las lanzo al viento, las lanzo al cielo y sé que serán escuchadas porque me estoy arrepintiendo. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que sos un hijo de Dios, que Dios va a tomar tus palabras y empezar un proceso contigo. Y ahora te invito a que si estás con una persona, empiecen a orar juntos. Pónganse en cuenta con Dios antes de consumir la Santa Cena. Pónganse en cuenta con Dios porque lo tienen que hacer, porque Dios te llamó a ser un reconciliador. Y mientras, ahora vamos a orar una música, unos minutos, para después bendecir los alimentos ahí en tu casa, quiero que ores, te tomes de las manos con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus amigos, con el que estés. Si estás solo, ahí en el corazón, cierra tu ojo, agacha tu cabeza y ora. Entra a cuenta con Dios, arrodíllate ahí en tu casa y entra a cuenta con Dios. Eric, Laura. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Hogar, adorarle a Dios. Adorarle a Dios. Vamos a adorarle juntos. Porque todo pídele. Lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén, amén. Ahora en familia o si estás solo, quiero que tomes los elementos de la Santa Cena. Voy a leer lo que está en 1 Corintios 11:23, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por estos símbolos que nos recuerdan, Padre Santo, de que fuimos, Padre Santo, aceptados por ti, que tú moriste en la cruz del Calvario, donde tu cuerpo fue hecho pedazos por el castigo nuestro de los hombres, y hasta la última gota de sangre tú derramaste para limpiarnos, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Perdónanos, Señor, por haberte ofendido, ofendiéndole a aquellos que amamos también y que tú amas. Te pedimos, Señor, perdón, y te agradecemos porque sabemos que tú nos perdonas, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora pueden compartir el pan y el vino con las personas en sus casas. Yo lo haré con mi esposa, amor, y todo. Y consumimos. Después vamos a orar. Eric. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Bueno, hermanos, vamos a orar ahora. Vamos a bendecir. Tengan paz en sus corazones. Yo sé que no está fácil el tema, la vida no está muy dura para todos. Y si vos estás teniendo un buen momento, agradecerle a Dios. Y si estás pasando un momento difícil, agradecerle a Dios. Porque dentro de todo, Él te está formando. Él está formando tu carácter y Él está siendo un proveedor en tu vida. Vamos a orar. Tenés paz. Salí a luchar. Cuídate. Cuídale a los tuyos. Dios va a encargarse del resto, ¿sí? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por esta oportunidad. Señor, queremos ser pacificadores, queremos llevar reconciliación. Queremos empezar primero por nuestra casa, con nuestros seres queridos. Queremos empezar ahí, Señor, y después llevar eso, Señor, ese mensaje de reconciliación a todos lados, Señor. Porque tú nos llamaste a eso. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo que nos está escuchando ahora, que nos está viendo ahora. Bendigo, Señor. Guárdalos esta semana. Bendícelos, Señor. Provéelos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sana, Señor, también la vida de muchos que están pasando momentos difíciles, están enfermos,
físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sánalo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y que tengan paz en sus corazones. Y que ellos sepan que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Gracias, Señor. Amén y amén. Eric, Laura. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo.